Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción Nace un borracho de Cristian Nodal. Espero les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, para esta canción ocupamos como acordes un do mayor, un la menor, fa, re menor y sol mayor. Ok, esos son los únicos acordes. Muy sencilla de tocar, y en este video te enseño a posicionar cada acorde en caso de que no los conozcas. Y si eres más avanzado, puedes ir adelantando el video al tiempo que está apareciendo en este momento. Ok, acerco mi cámara. Muy bien, aquí ya la tengo y voy a comenzar primeramente con lo que sería posición de cada acorde. Y comenzamos en do mayor. Ok, posición: índice, primer traste, segunda cuerda, medio, segundo traste, cuarta cuerda, anular, tercer traste, quinta cuerda. Ahí está do. Muy bien, también ocupamos la menor y eso está acá. Posición, índice, quinto traste, tercera, segunda y primer cuerda, de esta manera. Luego el anular en el séptimo traste, en la cuarta cuerda. Y ahí está la menor. Para tocar fa, está acá, posición. Índice, primer traste, segunda y primer cuerda, de esta manera. El medio en el segundo traste, en la tercera cuerda. Y el anular en el tercer traste, en la cuarta cuerda. Y ahí está fa mayor. Para tocar sol mayor, está acá. Posición, índice, tercer traste, segunda y primer cuerda, de esta manera. Medio, cuarto traste, tercer cuerda y anular. También en el quinto traste, pero en la cuarta cuerda. Y ahí está sol mayor. Nos falta el último acorde y es re menor. Está por acá. Posición, índice, primer traste en la... tercer traste, perdón, en la cuarta cuerda. El medio, quinto traste, quinta cuerda y el anular. También en el quinto traste, pero en la tercera cuerda. Y ahí está re menor, ¿ok? Muy, muy sencillos los acordes. Y cualquier duda me la puedes poner aquí en los comentarios. Y ahora pasamos a lo que sería el rasgueo de esta canción. Rasgueo muy sencillo, rasgueo va. ¿Qué es lo que hago aquí? En do, hacemos quinta, arriba, abajo, sexta, dos, abajo. ¿Ok? En la menor, cuarta, arriba, abajo, quinta, dos, abajo. Cuarta, arriba, abajo y quinta, dos, abajo. Rasgueo en fa. Cuarta, arriba, abajo, quinta, dos, abajo. Cuarta, arriba, abajo y quinta, dos, abajo. Recuerda que en todos los acordes se tiene que levantar el dedo para poder ir haciendo el bajeo, ¿ok? Para hacer el rasgueo en el acorde de sol mayor, igual que en fa. Cuarta, arriba, abajo, quinta, dos, abajo. Cuarta, arriba, abajo y quinta, dos, abajo. Ok, muy sencillo. Y para hacer el rasgueo en el acorde re menor, acá hacemos quinta, arriba, abajo, sexta, dos, abajo. Ok, y aquí levantamos el dedo medio, aquí está la excepción. Cuarta, quinta, arriba, abajo y sexta, dos, abajo. Ok, y ahí tenemos lo que sería el rasgueo también en cada acorde. Muy sencillo, algo muy fácil de tocar. Ok, alejo mi cámara para poder seguir continuando con este video y pasar rápidamente a lo que sería el verso, ¿ok? Muy bien, aquí ya tengo mi cámara y vamos a comenzar con lo que sería el verso. Esta canción no tiene dos versos, simplemente tiene uno, ¿ok? Es un poco larga la secuencia, por eso la dividí en dos partes para no equivocarnos. Y comenzamos en do. Luego en la menor, fa y re menor. Ok, vamos a tocar do, la menor, fa y re menor. Tocamos esto con la guitarra y queda de esta manera. Ahorita paramos y te digo lo que le sigue, ok, y comenzamos así. A partir de ahora, do mayor. Queda. Igual nadie valora. Re menor. Luego de haber tocado el acorde re menor, regresamos al fa. Ok, luego re menor y acabamos en sol mayor. Ok, después de haber tocado re menor, donde nos quedamos ahorita, tocamos fa, re menor y sol mayor.
¿Ok? Y ahí tenemos ya todo el verso completo. Tocamos lo que le sigue y comenzamos así. Fa. Re menor. Y sol mayor. ¿Ok? Y ahí tenemos todo el verso completo. Como acaba, que me abandona. Y acaba en sol mayor. Nomás tiene un verso la canción. Muy sencillo, muy fácil de hacer. Entonces, el primer verso, te digo toda la secuencia cómo quedó, por si le quieres apuntar. Y simplemente ocupamos do, la menor, fa, re menor, fa, re menor y sol mayor. Ok, es lo que ya vimos, algo muy sencillo. Muy bien, de ahí pasa a la parte del coro. El coro lleva primera parte del coro y segunda parte del coro. La primera parte del coro y segunda parte del coro no son iguales, pero son muy parecidas. Ok, primer parte del coro, arrancamos en un do. Luego la menor. Fa. Re menor. Y sol mayor. Ok, parte del coro, primer parte del coro. Do. La menor. Ok, fa. Re menor. Y sol mayor. Tocamos la primera parte del coro y queda así, va. Va. Do mayor. La menor. Fa. Re menor. Y sol mayor. Y acaba en sol mayor. Ok, ahí tenemos la primer parte del coro. Simplemente usamos do, la menor, fa, re menor y sol mayor. Ok, de ahí pasa a la segunda parte del coro. Es un poco diferente, pero igual muy sencilla. Segunda parte del coro. Ocupamos do, la menor. Ok, fa, re menor. Ok, y ya no caemos al sol. Volvemos a pasar al fa y terminamos en sol mayor. Ok, igual para cuando te confundas, tocamos simplemente do, la menor, fa y re menor. Ok, en la segunda parte del coro tocamos hasta ahí y luego tocamos el pequeño cambio que hay ahí. Ok, tocamos eso y queda así. Do mayor. Do mayor. La menor. Ok, entonces después de haber tocado el acorde rememorarte, re menor, luego de ahí tocamos un fa y acabamos en sol. Después de ahí hay un pequeño cambio, pero ya es muy leve, ¿ok? Entonces después de tocar re menor, tocamos fa y luego sol. Tocamos esto y queda así. Fa y sol mayor, ¿ok? No me estoy pensando, fa, van a traicionarme. Y acaba en sol mayor. Ok, y ahí tenemos ya también la segunda parte del coro. Muy sencillo. Ya de ahí pasa a tercera, ok, lo cual es fa. Tercera de do es fa. Ok, luego regresamos al fa, sol y do mayor. Tocamos esto con la guitarra y queda así, va. Un poquito y va. Fa mayor. Fa. Sol. Y acabamos en do mayor. Que un borracho. Y acaba en do mayor. Y acaba en do mayor la canción. Muy sencilla, ¿por qué? Porque pues simplemente lleva un verso y las dos partes del coro pues son casi igual. Solamente pues tiene ahí su ligero cambio, pero muy sencillo, nada más primera, segunda y tercera y pues dos menores ahí. Muy sencillo de tocar, igual cualquier duda, algo que no quedó bien claro, me lo puedes dejar aquí en los comentarios y con gusto respondo tu duda. Recuerda que grabaré yo otro video aparte en el cual sigo la canción para que vayas a verlo. ¿Ok? Yo me despido y esta canción acaba en do mayor. Y ya tienes tu canción terminada. ¿Ok? Aquí abajo está apareciendo mi Instagram para que vayas a seguirme también por allá en caso de que gustes. Y si te gustó el video, no olvides darme un like y suscribirte al canal. Yo me despido y nos vemos el día de mañana en un próximo tutorial. Saludos y gracias.